Glory to God. Esto me bendice. Lo que exige tu creador, Dios y Padre. Te voy a hablar hoy de exigencia. Exactamente. Por eso lo estoy preparando con la anestesia de todos estos cánticos. Ya están anestesiados, ya están contentos, alegres, ungidos. Pues entonces levanta la mano y bendígame. Aleluya. Yo bendigo a mi pueblo, yo bendigo a mis hijos. Yo declaro la revelación de Dios. Declaro una iglesia gloriosa, una iglesia santa, preparada para toda buena obra. Oro por ellos y los bendigo. Y que venga la revelación de Dios para que conozcan a Jesús. Deuteronomio 10:12. Mensaje me lo dio el Señor el lunes pasado, lo primero por la mañana. Nunca me dio un mensaje 7 días, 8 días antes. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Él pide algo. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios tiene tres funciones en relación a todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús y se ha convertido en su hijo. Primero, Él es el creador, que es la razón detrás de todo lo que existe, y por lo tanto tiene todo el derecho legal sobre su creación, sobre ti. En segundo lugar, Él es el Dios único para que lo adoremos por encima de todas las cosas y personas. Y tercero, Él es el Padre de nuestros espíritus para que lo obedezcamos absolutamente en todo. Ha habido un mal muy peligroso en la iglesia que ha recibido la gracia de Dios en Cristo. ¿Y cuál es este mal, pastor? Creer que estas demandas caducaron con la venida de Dios en carne en la persona de Jesús. El engaño de pensar, escúcheme bien, que es solo suficiente creer sin obedecer para ser salvo. Tremendo problema. Esto ha sido responsable de toda una generación de creyentes carnales y casuales que creen para su perjuicio eterno que en esa condición pueden llegar al cielo. Absolutamente no. Tengo una pregunta para ustedes que me hizo el Espíritu Santo. ¿Qué nos hace pensar que Dios quiera pasar la eternidad con hombres y mujeres que no lo amaron en la tierra, no lo obedecieron en la tierra y no hicieron su voluntad en la tierra, y que entonces se encuentra en el cielo con un bonche de rebeldes, de mediocres y de pecadores que nunca hicieron su voluntad en la tierra? Yo no creo que ese es el propósito de haberse tomado todo el trabajo de una salvación tan grande como esta, de enviar a Jesús, enviar al Espíritu Santo, y de que Jesús esté a la diestra del Padre orando por nosotros. Yo no creo que eso es el Evangelio. Podemos argumentar, como muchos hacen, especialmente los que se llaman dispensacionalistas, que por cierto no es una palabra bíblica, sino que es una palabra inventada por los teólogos. Podemos argumentar que estas exigencias fueron para el pueblo de Israel, para el antiguo pacto. Pero hagamos una pregunta hoy en día. Y creo que como ustedes son inteligentes pueden entender esta pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿no nos hará Dios a nosotros más responsables de este amor y obediencia? Porque hemos recibido una gracia mayor en la persona de Jesús, y esa gracia nos capacita para hacer lo que para ellos era requerido. Si a ellos se les exigió esto, ¿qué no
se nos exige a nosotros que ahora tenemos la gracia de Dios para ayudarnos, para posicionarnos en la condición de hijos. Ellos servían como siervos, nosotros somos hijos. Nosotros somos participantes de su naturaleza, por lo tanto, no hay excusa para que nosotros huyamos a estas exigencias. Y vamos a quedarnos hoy en Deuteronomio 6. Y de aquí vamos a sacar 8 exigencias que el Señor me dio el lunes mientras buscaba su presencia. Deuteronomio 6:5 empieza: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un mandamiento. ¿Cuál sería esa exigencia? Es la primera, la más importante. Ámalo con toda tu pasión, con tu fuerza y tu voluntad. Ámalo a Él como una prioridad. Ámalo a Él por encima de todo y de todos. Ahora, gente que dice, ¿cómo Dios va a pedirme a mí que yo lo ame? Un ser humano, un ser imperfecto. Pero una pregunta, ¿sería posible que Dios sea injusto para pedir que hagamos algo que no podemos hacer? Tenemos ahí esa bocina debajo que está abajo. Si yo le dijera a mi nieto que tiene un año, cárgame esa bocina y me la traes acá, yo sería injusto, porque yo que soy un buen padre, yo soy consciente que él no puede subir esa bocina acá arriba. Pero si yo le pidiera a Marquito, que está aquí al frente, que él me subiera esa bocina, él me la sube, porque él tiene la posibilidad, él tiene la fuerza, la inteligencia, espero yo, para poder cargarme esa bocina. Así que yo no sería injusto pidiéndoselo a él, sería injusto pidiéndoselo a uno de mis nietos. Por lo tanto, entonces, si Dios me dice que lo ame, y lo dijo en el antiguo pacto, eso indica que sí se puede amar a Dios. ¿Acusaremos al juez del universo de cometer una injusticia? ¿Que él nos pide cosas que no podemos hacer? No. No es que Dios esté pidiendo la perfección de un ángel. No. Pero sí Él espera que tomemos la decisión de amarlo por encima de todo. A pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de que nos quedemos cortos en ciertas cosas, en nuestra obediencia, pero que Él vea el propósito. Cuando usted ve que cuando su hijo está aprendiendo a amarrarse los zapatos, usted ve que está tratando, y usted lo deja, pero usted sabe que tiene el propósito. Y cuando ya él se venció, que ya no puede, ay, no puedo, no sé, papi. Entonces, ¿qué viene a hacer papá? Viene, se arrodilla, le enseña y después le amarra los zapatos. Así yo veo a Dios, un papá maravilloso. Cuando Él te ve a ti, que tú lo quieres amar, le quieres servir, tú quieres aprender a orar, quieres aprender a vencer el pecado, quieres aprender a hacer su voluntad. Él sabe que vas a tropezar, Él sabe que tú tienes un cuerpo frágil, sabe que estás rodeado de debilidad, sabe que hay un diablo, hay demonios y hay gente también que son peores que el diablo. Eso mereció un aplauso. Amén. Pero Él te ve que tú tienes que un propósito y que tú quieres hacerlo. Él es un papá y es un padre bueno. Ahora, si podemos amar cosas y podemos amar personas en esta tierra, yo puedo amar a mi esposa, yo puedo amar a mis hijos, yo puedo amar a mis nietos, yo los puedo amar a ustedes, yo puedo amar a mis enemigos. Entonces, una pregunta: si yo puedo amar a mis enemigos, ¿por qué no puedo amar a Dios? Entonces, esto se ha vuelto tan religioso. Oh, es que amar a Dios, eso no es fácil. ¿Cómo yo voy a poder amar a Dios? Dios es tan santo. Dios, ¿quién podrá amarle? A menos que primero Dios venga y se me meta adentro y haga algo. Yo no puedo amar porque yo no tengo capacidad para amar. Mentira, eso no es verdad. Tú tienes capacidad para amar. Tan siquiera empieza amando en tu nivel. Posiblemente no empieza amando con el amor ágape, pero empieza con el amor fileo. El amor de compañero, el amor de un amigo. Empieza en el nivel que tú estás. Y en la medida que tú estás, aleluya, en ese nivel, tú vas a subir a otro nivel. Hoy,
70 y pico de años después de yo haber nacido, yo lo amo más que lo que yo lo amaba 40 años atrás. Hoy lo amo más que lo que lo amaba 5 años atrás. Y le digo algo, hoy lo amo más que lo que lo amaba hace un año atrás. Y hoy lo amo más que lo amaba un mes atrás. ¿Por qué? Porque Dios es infinito y el amor es infinito. El amor, tú nunca llegas a la total expresión del amor, porque Dios es amor y Dios es eterno. Así que el amor es infinito, el amor es eterno. Tú siempre puedes crecer en la manifestación del amor. Yo sentí que una hermana le dijo a la persona, ¿oíste lo que dijo? Y le tiró el codo como hacen las hermanas. Yo hablé allá hoy acerca de la relación entre el matrimonio en alguna forma y vino el esposo y me dijo, la esposa a mí estaba al lado, y yo le dije, sí, pero recuerda que lo que el pastor dijo se aplica a los dos, no solamente a mí. Así que si podemos amar cosas y por eso en esta tierra no hay excusa para amar al que nos creó, tan siquiera porque te creó y nos dio vida, fuimos hechos con la capacidad de amar. Y yo quiero que tú entiendas esto, aún aquel indígena allá en la selva en el Brasil que nunca vio la civilización, o que estaba allá en Nueva Zelanda sin nunca tener ningún contacto con la cultura, sabía que hay un Dios, hay alguien superior, hay un Dios superior. No importa cómo él le llame, pero aún su sacrificio, la razón por la cual muchos de ellos estaban dispuestos a sacrificar un niño a ese Dios, era por amor. O sea, mal dirigido, pero era amor. ¿Entiendes? Así que no me digas tú que nosotros que vivimos en una cultura cristiana no podemos tan siquiera empezar a hablar de que podemos amar a Dios. Porque eso es lo primero que Él exige. Lo primero, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, vamos a ver la segunda demanda que tenemos aquí en el verso 6. Vamos del 5 al 6. El 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, lo primero es el amor. Hay gente que quiere empezar con la palabra. Ok, somos gente de la palabra. Gente de la palabra. Pero son secos, no aman. Para Dios facilitar nuestro amor, para Dios facilitar que nuestro amor se enfoque primero en Él, nos ha dado su palabra, que es la revelación de quién es Él. En la conciencia de todo ser creado está la realidad de un ser supremo que nos hizo. Por eso, al fin de cuentas, no hay tal cosa como un ateo, simplemente un mentiroso que quiere ocultar lo que su conciencia y su corazón le dicta. Nunca hay un ateo cuando un avión se está cayendo. Usted encuentra a los ateos en los estudios de Hollywood, en las sillas de los decanos y los profesores de las grandes universidades, con aire acondicionado. Pero no cuando hay una crisis. Porque la conciencia de todo ser humano, aún Darwin se arrepintió de sus disparates antes de morir. A un pueblo que él le dio sus palabras, no tiene excusas para no obedecer. Si amamos a Dios con pasión y como una prioridad, no será factible primero poner sus palabras en el corazón y permitir que de esas palabras en el corazón fluya nuestra obediencia. ¿Cuál ha sido el problema con la iglesia? No se nos ha predicado la factibilidad, la posibilidad de que podamos obedecer a Dios. Nos han bajado demasiado la barra o la varita. Oh, a Dios no se puede obedecer. El camino es tan difícil, esto es tan difícil. Es simplemente una excusa. Entonces ya para
concretar la excusa encontramos las doctrinas de gracia. Las doctrinas de gracia, ¿entiende? Y entonces leen a Spurgeon, pero no saben cuál era la vida que tenía Spurgeon. Una vida de pura santidad y santificación a Dios. Y que el mismo Spurgeon, que aparentemente en algunos momentos habla, y que hay gente que entiende que él estaba a favor de que un pecador se fuera al cielo, él nunca dijo eso. Pero la gente que simplemente lee las palabras, es fácil leer las palabras de alguien escritas en un libro y creer que reciben el espíritu de la persona. Hermano, usted no recibe a la persona simplemente leyendo las palabras. Por eso es que usted no puede recibir el espíritu de Dios solamente leyendo la Biblia. Usted tiene que tener un encuentro personal con Dios y un encuentro personal con Jesús para que usted pueda entonces entender su palabra y vivir su palabra. Y se puede vivir su palabra. Es una mentira que no se puede. Interesante. Entonces Dios jugó con nosotros. Nos da una Biblia, entonces no podemos cumplirla. Entonces Dios sería injusto. Aleluya. Pero todo empieza con amarlo. Aleluya. A ti no se te hace fácil. A ti no se te hace difícil obedecer al que tú amas. Servirle al que tú amas. Adorar al que tú amas. Ofrendarle al que tú amas. Darte por el que tú amas. Hacer cualquier sacrificio por el que tú amas. Amémosles con pasión. Tengamos de nuestro amor una prioridad. Pongamos su palabra en el corazón. Y permitamos que esa palabra fluya a nuestra obediencia a Él. Sabiendo ahora en el nuevo pacto que Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sabiendo que aquel que comenzó en mí la buena obra la quiere perfeccionar hasta el día de Cristo. El día de Cristo es cuando Él venga. Vamos entonces brincamos ahora entonces al verso 12. Antes del verso 12, Moisés le da una advertencia al pueblo de Israel, porque Deuteronomio es el repaso de la ley cuando Moisés está preparando al pueblo para entrar a la tierra prometida. Así que básicamente es un repaso de la ley, es un repaso de lo que Dios exige y lo que Dios esperaba de ellos para que pudieran entrar a la tierra prometida y conservarla. No solamente entrar, conservarla. Entonces, antes del verso que vamos a ver ahora, que es el verso 12, Él le dice: cuando ustedes entren, van a un lugar, van a encontrar que van a heredar viñas que no sembraron, van a vivir en casas que nunca construyeron, van a tener olivares que nunca plantaron, van a tener la bendición de Dios. Ustedes van a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Ustedes van a entrar a la bendición. Pero, verso 9, perdón, 12, verso 9, cuídate, dile a tu vecino, cuídate. Hermanos, es más fácil manejar la pobreza que la prosperidad. La gente pobre ora porque no tienen otra. Los pastores pobres oran porque no tienen otra. ¿Pero qué cuando tú tienes? ¿Pero qué cuando tienes la seguridad? ¿Pero qué cuando tienes gente? ¿Pero qué cuando tienes gente que te sirve y que tú chasqueas un dedo y la gente hace por ti lo que tú quieras? Hello, ya no es tan fácil. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que Él fue quien te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A mí no se me olvidan mis humildes comienzos. Los traigo a memoria. Los repito. I rehearse them. Los ensayo. Estos días entraba al baño y muchas veces Dios me habla cuando entro al baño. Si fuera más a menudo, quizás me hablara más. Y el Espíritu Santo me trajo todos los incidentes desde que era pequeñito.
de más de una docena de situaciones donde yo pude perder mi vida. Accidente de esto, accidente de lo otro, accidente de lo otro, tanta, hasta adulto. Yo por poco lloro. Empecé a darle gracias al ángel. Ángel, gracias. Gracias que tú me has prometido. El ángel que está conmigo desde la cuna hasta la tumba. Tú me has bendecido. Tú sabías el propósito que Dios tenía para mi vida. Tú fuiste comisionado por Dios para cuidarme y para gozarme. Yo no quiero darte por sentado. I don't want to take you for granted, como dicen en inglés. Yo quiero agradecerte, ángel de Dios, porque tú has estado ahí. Aún a pesar de mis necedades o a pesar de mis errores, tú me has bendecido. Tú me has ayudado. Tú has estado conmigo. Muy fácil, hermano. Quiero que ustedes digan eso. Digo esto con mucho amor y con mucho. En los años 80, 70, yo descubrí la bendición de Dios. Yo descubrí que Dios quiere bendecirme. Yo empecé a predicarla y la he predicado. Y yo creo en que hay un plan de prosperidad y un plan de bendición. Pero ese plan de prosperidad y de bendición no puede ejercerse por el precio de tu alma. Tú no puedes vender tu alma por la plata. Tú no puedes vender tu alma por la prosperidad. ¿De qué le vale al hombre que granjeare todo el mundo y al fin de cuentas pierda toda su alma? Yo decía en el oeste que no hay casa, no hay casa en Costa del Este, no hay piso en Paitilla que compare con la mansión que tenemos en los cielos. Creo que la mansión más pobre en los cielos es mejor que cualquier edificio aquí en esta tierra. Por lo tanto, es asunto de tú mantener el balance, hermano. Claro, no es que uno sea un santurrón, entonces él no quiere. Usted está totalmente equivocado, hermanos. Yo sé lo que es vivir en bendición y soy un hombre bendecido. Bendecido porque Dios me cuida. Porque Dios me cuida, porque yo pongo su reino en primer lugar. Porque yo vivo para Él. Porque a pesar de mis debilidades, yo amo a la gente. Soy un dador. Yo ando siempre buscando a ver a quién yo puedo bendecir. No me gustan los juegavivos. Lejos de mí. Pero quiero bendecir. Pero nunca se me... He tenido cuidado de que no se me suba la cabeza. Cuídate de no olvidarte de Jehová, no te olvides. No te olvides cuando tenías aquella iglesia pequeñita en aquel lugar pobre donde el agua llovía más adentro que afuera. ¿Se te olvidó? A mí no se me ha olvidado. A mí no se me ha olvidado que yo cargaba agua del pozo en un latón. Y yo iba al pozo y tenía que echar los zapitos a un lado para echar el agua en el latón. Y esa era el agua que se tomaba en casa. Porque antes no habían botellas de agua que se vendían en el supermercado. Y yo lo siento, y en casa nadie se enfermó del estómago con esa agua. Y hoy la gente es agua de botellón, agua del manantial, agua pura. Tremendo negocio para robar el dinero a la gente. Simplemente eso. Alguien diga aleluya. Ahora, Dios sabía que un pueblo que lo ame y obedezca su palabra será prosperado. Porque esa es la voluntad de Dios. Pero nos quiere librar del peligro de que nos enamoremos más de la bendición que de aquel que nos bendijo. El Señor, escuche, el Señor no nos sacó de las casas de servidumbre a Faraón para que ahora le sirvamos a Mamón. Si lo sacó con oro y plata fue para confirmar el pacto de Abraham con ellos. Y no para que hicieran un becerro de oro con la misma prosperidad que Él les dijo, que Él les dio. Estoy aquí para testificar apostólica y proféticamente en esta tarde, gloria a Dios, que la iglesia de Jesús en el mundo, Dios la prosperó, Dios la bendijo, pero está hoy en el desierto.
y tienen un becerro de oro y están a, cada culto es para adorar el becerro de oro. Se recogen pactos como una adoración al becerro de oro. Se recogen ofrendas para adorar al becerro de oro. Los mensajes y conferencias y congresos son para una adoración al becerro de oro. Primero se empieza adorando el becerro de oro y después caemos en toda la falsa doctrina y en todas las orgías doctrinales y emocionales, aleluya, que la gente se inventa para tratar de justificar, sacarle a la gente hasta la sangre. Pero eso está cambiando y va a cambiar. ¿Por qué? Porque viene un juicio. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer con esos becerros de oro? Se los va a hacer beber en el agua. Dios le va a moler los becerros de oro a Katira Bashaya. Porque Dios no quiere compartir su gloria con nada ni con nadie. A Él sea la gloria. Alguien dijo, ¿qué problema que ahora no está predicando de quién es este Jesús? No te olvides de que cuando Él te venga, cuando venga a propiedad, es para su gloria y su honra. Ok, vamos a ver entonces la cuarta cosa que Él te exige en Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo, servirás y por su nombre jurarás. Escúchame bien, querido, bien importante esto. El temor a Dios. Cuando yo le digo bien importante, porque es importante, porque a mí me ministró. El temor a Dios debe ser nuestra brújula moral para conducir nuestra relación con Dios y nuestra vida en esta tierra. Debe haber temor a Dios. Al dejar el temor a Dios, perdemos automáticamente lo que Salomón dijo que es el principio de la sabiduría, indicando esto, que espiritualmente la gente que deja el temor a Dios se vuelven morones, se vuelven ignorantes, se vuelven necios e insensatos, aún teniendo grandes grados escolásticos y teológicos, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La falta de temor nos embrutece de cierta forma, que no somos diferentes a las bestias del campo. Por eso se hacen tantas bestialidades dentro de la misma iglesia. Pablo nos dice que la santidad se perfecciona en el temor a quién, a Dios. Perfeccionaos en la santidad a Dios, el temor. Cuando se pierde el temor a Dios, se descuida el servicio a Dios. Aún el gran exponente de la gracia dijo lo siguiente, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5:11, conociendo pues el temor. La versión antigua dice, conociendo pues el terror del Señor, persuadimos a los hombres. Un ministro, un predicador, un líder que conoce el temor del Señor no puede hacer otra cosa que no sea tratar de persuadir a la gente a vivir en santidad. No es que él es peleonero, tampoco es que es legalista o religioso, como alguien me dijo, nada de eso. Sino que simplemente Pablo dijo, como yo conozco el terror del Señor, a mí se me ha sido revelado el temor del Señor, eso me mueve a persuadir a los hombres a la santidad, a la búsqueda, al servicio, a no vivir una vida mediocre. Este tipo de predicación tiene que regresar a los púlpitos para preparar la iglesia para la segunda venida de Cristo. El ministro que no conoce el temor o el terror del Señor no puede persuadir a los hombres a la vida alta y santa. Quiero que usted haga un experimento. Escuche a la mayor parte de los predicadores famosos, granduchones en Latinoamérica y aún en Estados Unidos.
Escucha el contenido de su mensaje. Escucha a ver qué alerta de santidad hay. Qué urgencia de vivir una vida santa hay en sus mensajes. Escúchalos a todos ellos. Para que usted vea. Lo que un predicador predica define el lugar donde él está y lo que él cree. Claro, son astutos. Lo maquillan de positivo, no condenación. ¿Entiende? Bendición. Reino ahora. Que no es el reino que yo predico los viernes, ¿ok? Prosperidad. Bendición de Dios. El evangelio amigable. Es fácil. Escúchelo bien para que usted vea el contenido. Ese predicador, ¿lo anima usted? ¿Lo inyecta usted con el temor de Dios? ¿O usted puede oírlo y después y seguir en el pecado como siempre? No. Por eso quiero que usted sepa algo. La gente creyó que Nahum Rosario era lo mismo de otros lugares. Y vinieron aquí creyendo que era el lugar donde yo iba a albergar a todos los mentirosos, a todos los adúlteros, fornicarios y mentirosos y juegavivos de Panamá. Y se han dado la equivocada del siglo, porque se encontraron que aquí está el temor a Dios. Diga. No es más de lo mismo, dígalo. Aleluya. Yo no dije que somos perfectos, tampoco dije que somos los únicos. Nunca he dicho eso. Estamos a ver si agarramos algo de Dios. A ver si Dios en alguna forma tiene piedad de nosotros, si nos ayuda, nos bendice, nos revela la santidad, nos revela el temor a Dios. Y podemos tan siquiera poner un granito de arena en esta iglesia de Jesús para ayudar a la obra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Alguien diga aleluya. Sí, que la cuarta demanda es teme a Dios y sírvele sin condiciones. Tú no vas a negociar con Dios. A negociar con Dios. Bueno, Señor, yo me voy a Panamá si me das $2,000,000. Bueno, Señor, yo hago esto. ¿Cómo que? O sea, tú vas a sentarte en una mesa con Dios, la mesa redonda con Dios, Él en una esquina y tú en otra, a tú poner las condiciones para que Él te haga algo. Eso no es. Dios no es tu siervo. Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es un emperador del universo. No simplemente de un planetita que se llama Tierra, galaxias y planetas, que posiblemente en otros planetas hay poblaciones de seres extraterrestres que no sabemos. Y Él es Rey de todos ellos. Eso lo vamos a saber cuando usted vea en el cielo. Todo es de Él. Por la fe entendemos haber sido constituido, no el universo, dice los mundos. Dice el original, los mundos. No un solo mundo, no solamente un planetita, no solamente un universo, los universos. A Dios hay que temerle y servirle sin condiciones. Ahora, vamos entonces al quinto, el cinco. Recuerda lo celoso que es Dios. Y saca de ti la idolatría que es común de la gente sin Dios. Verso 14 al verso 15, por favor. Estamos predicando un mensaje expositivo porque estoy tomando un capítulo. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Algunos estaban diciendo, ¿cuándo va a predicar del Antiguo Testamento? Bueno, aquí estoy predicando, dígame ahora. A menos que usted quisiera que yo le hablara solamente de la viuda y estrujara a la viuda para sacarle la plata a la viuda. No. Diga aleluya. No andaréis en pos de dioses ajenos. Son ajenos. Si son ajenos, ¿por qué tú los quieres? Lo ajeno es ajeno. De los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno. No. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios,
en medio de ti está. Y yo quiero que Él esté en medio nuestro. Y no me importa cuáles sean las consecuencias. Yo quiero que Dios more en medio de tu familia, de tu matrimonio, de la iglesia. No solamente eso. Yo quiero que Dios more en el medio de la República de Panamá. Yo quiero, y vamos a orar, que Dios afecte este país desde la casa presidencial, aleluya, hasta la chocita donde hay un pedrero. Que la gloria de Dios se manifieste y que Panamá sea llena de la gloria de Dios. Pero la gloria nunca viene sin santidad. Gloria. Porque Dios esté en medio de ti para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios. Ah, no hable del furor de Dios. Para que no se inflame el furor de Jehová contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso de su santidad. Dios es celoso de su justicia. Y por eso no admite competencia alguna en los que se llaman sus hijos o sus siervos. Nos creó de su voluntad. Porque nos creó para traerle gozo y delicia a su corazón. Y para que le demos solamente a Él toda la gloria y la alabanza por todas las edades. La idolatría no es otra cosa que una adoración mal dirigida a otro objeto o persona que no es el Dios que es tu creador y padre. La idolatría es simplemente adoración a un Dios incorrecto, que puede ser tu esposa, tu BMW, tu casa o tu Samsung celular de $200. Aleluya. Wow. Siento esa atmósfera como cuando yo predicaba aquí antes en algún lugar. Aleluya. Solamente que el pastor de aquí está sonriente. Aleluya. Bien. Aleluya. La falsa adoración fácilmente puede inflamar la ira de Dios aún contra sus hijos. Pastor, no diga eso, ya lo dije. Dios es amor, pero a la misma vez sigue siendo fuego consumidor. En las Biblias que no están agujeradas y que no están recortadas y revisadas, Dios sigue siendo el juez del universo. Y tiene todo el derecho de ejercer juicio correctivo aún con sus hijos, para librarlos de un juicio peor, el juicio del infierno, que es la muerte segunda. Si no fuera así, entonces 1 Corintios 5:5 no tuviera sentido y habría que pegarle la tijera. Pablo dice, hablando de aquel hombre que estaba en una inmoralidad, le dice: el tal se ha entregado a Satanás. Eso es un juicio. Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dice: papá, ¿a qué se refiere? Bueno, había en la iglesia de Corintio un muchacho que estaba viviendo con su madrastra. Con su madrastra, dice, la mujer de su padre. No era su mamá natural, era su madrastra. Entonces estaba... le había quitado la esposa a su papá. Ya. Y no solamente eso, la iglesia de los Corintios lo permitía. Pablo se indignó y le dice: bueno, vamos a hacer un juicio. Y quiero que usted entienda esto. Vamos a hacer un juicio y yo voy a estar allí presente. Ahora sí que me están mirando. Mi espíritu va a estar allí presente. Eso hay que estudiarlo más, porque eso no es lo que hacen algunos de ustedes que se quedan en la casa y dicen: oh, pastor, no, tranquilo, yo estaba allí en espíritu. Mentira.
Si usted estuviera aquí en espíritu, usted viera mi culto, me viera a mí y escuchara mi mensaje. Pablo estaba en espíritu cuando se reunieron. Pablo fue en espíritu. Tenía una perfección de un espíritu tan desarrollado. Esto no es lo que hacen los brujos, ok. Otra cosa. Esto es diferente. Fue en espíritu. Y estuvo allí cuando se le hizo un juicio. Y él dijo: entréguense al diablo para destrucción de la carne. ¿Cómo así? Para que al ser entregado al diablo, el hombre se arrepienta, el hombre entienda que está mal y que va al infierno, y como consecuencia se arrepiente, y aun si se muere en su enfermedad, tan siquiera su espíritu será salvo en el día del Señor. En otras palabras, eso es preferible y no que se vaya al infierno. Tenemos otro en 1 Corintios 11, 31-32. Por eso no estoy usando escrituras del Antiguo Testamento. Y eso que no estoy funcionando. No estoy mencionando Hebreos que dice: horrendas cosas caer en manos de un Dios vivo. 1 Corintios 11, 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, como no nos examinamos, como no nos arrepentimos, somos castigados, no por el diablo, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Estoy aquí para decirle que sí, hay un juicio que Dios le hace a sus hijos. En primer lugar, el padre que ama al hijo lo disciplina. Lo primero, la primera opción es que tú te disciplines. Pero si tú no disciplinas y eres terco y eres cabezón, y Dios te ama tanto que no quiere perderte para la eternidad, que hace Dios, tiene que enviar un juicio correctivo sobre tu vida. Cuál sea, yo no sé cuál es. Dios sabe lo que a ti te hace falta. Ok. Vamos a la sexta exigencia. A ver si les regresa el alma a alguno que se le fue. Verso 9, por favor. No tentaréis a Jehová nuestro Dios como lo tentasteis en Masa. En Masa fue el lugar donde ellos se quejaron contra Dios porque no tenían agua. Se quejaron contra Dios y le dijeron a Dios: nos quieren matar aquí en el desierto. Le dijeron a Moisés. Murmuraron contra Moisés. Dice en 1 Corintios 10:9 también. Dice: no tentemos al Señor como también al algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Diga serpientes. No permitamos que nuestro egoísmo se manifieste para pedirle a Dios para satisfacer nuestros apetitos y deseos carnales. No seamos como el pueblo de Israel que tentaron a Jehová pidiendo carne a su gusto cuando estaban siendo alimentados con maná del cielo. Se quejaron: estamos hastiados de este pan. Pan lunes, martes, miércoles, jueves viene. Danos algo diferente. Tan siquiera envía mantequilla. No tenían que cocinarlo, no sembraban el trigo, no tenían que pilarlo, nada, simplemente. No tenían que meterlo en el horno. Le venía todos los días, con excepción del día sábado. Pero el viernes podían recoger doble porción. Y no se le dañaba. Dios tenía todo para bendecirlos. Pero ellos nunca hablaron mal. Hablaron mal de Dios. Número 21, 5 al 7. Pero no vamos a leerlo. Hablaron mal de Dios. Y fueron mordidos por las serpientes, por los demonios. Nunca cuestionemos la voluntad del Señor, aunque ahora no entendamos. Tú desatas serpientes que muerden. Todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. La queja, la murmuración y la insatisfacción enoja al cielo. Y podemos perder el cerco de protección y abrir la puerta para la operación de serpientes ardientes. Aleluya. Hay gente que no hay quien las entienda.
No hay que les entienda. Se quejaban de esta iglesia, se quejaban de este pastor, por esto, por lo otro. Entonces ahora se quejan de este otro porque no pueden manipularlo. Se quejan porque no pueden encontrar como esqueletos en su closet o en su alacena, el cual lo puedan usar para salirse con la suya. Porque como le he dicho con mucho amor y con un orgullo santo, voy a usar la palabra para aquellos que querían oírla. ¿Quién me redarguye de pecado en Panamá o en Latinoamérica? Presente las pruebas. Por su gracia. No tientes a Dios murmurando lo que tú no sabes. No tientes a Dios murmurando lo que tú no sabes. ¿Y de dónde saca la plata? Del cielo. ¿Con qué se hace? Con el cielo. ¿Y cómo se hace? Con el cielo. ¿Y cómo se hace? Por fe. ¿Y esta iglesia? Por fe. ¿El evangelio cambia? Por fe. Gloria a Dios. ¿Cómo lo hacen en Chilibre? Por fe. ¿Cómo lo hacemos en el oeste? Por fe. ¿Cómo se hace en Colón? Por fe. ¿Cómo se va a hacer ahora en Cerro Cabra, en el llano? Por fe. ¿Cómo se va a hacer todo lo que va a hacer? Por fe. ¿Y cómo lo hacen en un lugar? Por fe. ¿Y ustedes están aprendiendo a hacer las cosas por fe? Así que no murmure contra un hombre de Dios. No murmure, es peligroso. Hablaron mal de Dios, hablaron mal de Moisés y fueron mordidos por las serpientes. Gloria a Dios. No cuestionemos la voluntad del Señor, aunque ahora no entendamos. Hay cosas que quizás usted no entiende. Pero eso yo sé algo, que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios. Fuera la queja. Fuera la murmuración. Fuera la insatisfacción. Porque no van al cielo. Y puede abrir la puerta para que aparezcan por ahí serpientes. Gloria a Dios. Dos cosas más. En el verso 17. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Guarda cuidadosamente. ¿Qué indica esto? Tengamos un oído abierto y un corazón dispuesto para oír la voz de Dios, que nos dirija en nuestro peregrinar por esta tierra. Toda sabiduría y dirección que yo necesito está en las Santas Escrituras y en las direcciones que me da el Espíritu Santo. Cuidemos de no ser sabios en nuestra propia opinión y busquemos el diseño de Dios para nuestras vidas, el cual está en la mente de Dios. Una prueba de que mi amor a Dios y a Jesús es que guardo su palabra en mi corazón con toda diligencia. No tienes nada que perder sino ser heredero de una vida abundante en Dios. Hijo, Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. Te va a dar cosas que tú ni pensabas que eran para ti. Te conectará con gente que te va a prosperar. Gente que no te quiere bien te van a bendecir. Porque Dios lo va a usar para bendecirte a ti. Y después que te bendigan se van a dar cuenta por qué lo hice. Muy tarde ya lo hiciste. Alguien diga aleluya. Mire, Isaías 48, 18, 9. Las consecuencias de obedecerla con diligencia las palabras y los mandamientos del Señor. Isaías 48, 18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Habla de paz, habla de justicia, habla de bendición, habla de renuevo, habla de la bendición de Dios hacia aquellos que guardan con diligencia las palabras y los mandamientos del Señor. Tú no tienes nada que perder sino tus prisiones, tu enfermedad, tu pobreza y tu miseria. Yo no he visto a alguien que le sirva a Dios con diligencia que no esté siendo bendecido. ¿Y sabe una cosa? Te bendice en Panamá y te bendice en Haití. Y termino con Deuteronomio 6,
del 8 al 19. La octava cosa que Dios te pide en este capítulo: siempre haz lo recto, no importa las consecuencias, y lo bueno ante los ojos del Señor, aunque nadie te esté mirando, aunque nadie descubra, haz lo recto. Nunca tomes un dinero que no te pertenece. Nunca toques una mujer que no es tuya. Nunca hagas nada inmoral, ilegal o antiético, porque Dios te está mirando. Gloria a Dios. Sé la luz del mundo donde quiera que tú estás. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Pues haz lo bueno para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Y no solamente eso, para que las arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Una pregunta ahí le voy a hacer: ¿cuál es el fin de Dios al darnos estas instrucciones tan bellas en este capítulo? ¿Hacernos la vida imposible y coartar nuestra libertad como seres humanos? No, eso es lo que te dice el diablo y la gente que son enemigos de Dios, que te ofrecen una falsa y perversa libertad, engendrada en el mismo infierno, para que te rebeles contra tu creador, Dios y Padre. No es que los mandamientos de Dios son gravosos, sino que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y cuando no está arraigado en el amor y el propósito de Dios, nos desvía de la sincera fidelidad al que nos amó desde la eternidad, Dios. Simplemente, querido, Dios quiere que todo te vaya bien. En tu familia, en tu empresa, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu vida, en tu gestión. Si eres un político, yo creo que se puede ser un político limpio. Yo creo que sí. Donde quiera que Dios te ponga, tú puedes hacer las cosas bien hechas y te va a ir bien. Dios quiere que todo te vaya bien. Y no solamente eso, y que poseas todo lo que Él tiene para ti en esta tierra, más lo que tiene para ti en el cielo. Doble bendición. Porque la piedad, porque el ejercicio para poco aprovecha, pero la piedad tiene bendiciones para esta vida y la venidera. Tienes lo mejor de dos mundos. Dios quiere que todo te vaya bien. Entres y poseas todo lo que Él tiene para ti aquí en la tierra, y arroje de tu presencia a los enemigos que se te oponen. ¿Cuáles son? Cada uno tiene diferentes enemigos. Yo sé que los míos van a salir corriendo, también los tuyos, porque somos gente de pacto. Somos gente de pacto. Diga: somos gente de pacto. Aleluya. ¿Será Dios injusto que nos exige estas ocho cosas? ¿Será Dios injusto? No. Tiene el derecho, primero como creador, después como Dios y después como Padre. Estemos de pie, mis santos, todos. Trate de bendecir a alguien. No se levante las manos. Levante las manos. Ore, ore, ore. Diga, yo recibo la palabra con corazón tierno y abierto. La palabra de Dios haya cabida en mi corazón. Mi corazón es un buen terreno donde esta palabra de Dios es sembrada. Los pájaros del campo no me la van a robar. Los demonios no me la van a robar. Esa palabra me va a enriquecer, me va a sanar, me va a bendecir y me va a preparar para toda buena obra, y me va a santificar para prepararme para encontrarme con mi Dios. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a Dios, bendice a Dios, bendice a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Tú, un experto con el tiempo. De acuerdo a mi reloj, 2 minutos antes de la 1. Extienda las manos para orar por ustedes. Les bendigo y les deseo lo mejor del cielo. Los cubro con la sangre de Cristo y pido que la revelación del Espíritu Santo venga sobre ustedes, cubiertos con la sangre. Por favor, no antagonice al ángel. Usted lo necesita. Obedezca a Dios en todo, para que la bendición repose sobre su vida.
y sus hogares. Le bendigo y le amo. Vaya y comparte ese amor con otros. Chao. I love you.